Hola amigos, estamos con un nuevo video más. Ahí está Marlin. Así es. Hola amigos, saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues estamos acá con un nuevo video. Y pues vamos a mostrarle algo, a mostrarles algo muy bonito de la naturaleza. Que es herencia de mi abuelo, del papá de mi tía y de mi mamá. Y a mi tía es la que sabe más, dijo yo, por primera vez de aquí. A ver cómo va. Explica ahí un poquito. Hola, buenos días, Dios me los bendiga a los que van a ver este video, ¿verdad? Pues aquí vamos a entrar a ver una colmena. Vamos a ver cómo tiene su panalito de miel y pues estoy animando ahí a mi sobrina, ¿verdad? Como dice, es herencia que mi padre nos dejó. Y entonces, y yo pues con mi esposo estamos siguiendo, aunque sea poquito, pero estamos ahí trabajando lo que es la colmenita. Es algo, como dice Marley, de la naturaleza y es una bendición saborear lo que es la miel. Pues ahorita vamos a ir a con ella. Quizás con nervios porque no haya cómo ponerse. Ahí están las botas. Sí, pues aquí tenemos... No le da ni el... ¿Cómo poner las botas? Aquí tenemos el instrumento para entrar, para que las abejas no nos piquen. Ella va a usar este velo, yo voy a usar este. Y aquí tenemos lo que es el ahumador, donde vamos a acariciar las abejas con humo, para que no se nos alborote. Pero sí, aquí es donde trabajamos. Así que bendiciones, ahí vamos a mostrar cómo va a estar la mielita ahí entre las colmenas. Ahí vamos a buscarles adentro, por eso es que yo me voy a meter. Ah, van. Ponete esto. Ahí está. Vamos a poner esto, vamos a decir, no, qué nervios. Yo, si ahí no. Me da miedo. Eso es lo que mi padre dejó todavía. Eso, él todavía lo usó. Él tiene 16 años que falleció. Y él todavía usó eso, todavía lo estamos usando. Y ahorita que... va conmigo. Ahorita lo está usando la nieta, ¿verdad? Lo he usado yo y ahorita la nieta lo va a usar. Eso es lo que mi padre usaba cuando él sacaba la miel. Exacto. Ahora lo que es el ahumador, pues ya hemos comprado. Sí, porque como está de tantos años. Sí, de tantos guantes. Se oxida. Sí. Yo se lo he visto y cada vez que viene mi tía con su esposo, pero nunca pensé que iba a llegar en un... Ahorita les van a enseñar. Ahorita se van a sentir los nervios, el ruido porque hace la abeja. Ay, no. Nunca pensé que iba a llegar en un momento, meterme aquí. Mi momento ha llegado. Espero que les guste este contenido y pues es algo nuevo que les vamos a mostrar el día de hoy. Ahora yo me voy a poner lo que es esto. Sí, se siente bastante calor, pues, hasta que llevamos dos pantalones y dos camisas y más. Esto. Porque si no, entra el chutazo a la vez. Sí, nos pican las abejas. Así es. Pero ya vamos a hablar que no nos pique. Déjate chula, déjate. Somos familia. Somos familias. Familia, allá la vez pasada les enfocamos las cajas nada más, no el... andaban, ¿sabes? Ahorita van a ver el, pero con miedo andaban, los... no sé. Ay, si no. Está bien. Sí, solo con un ruidito que uno haga se ahuyentan, porque sabes que andábamos regando, se levantaron todos, salieron huyendo. Peor que el muchacho que andaba ahí también con nosotros, cargaba un dulce. Dios lo salió. Nosotros no, pues yo cuando era pequeña, ¿verdad? Como mi padre, él nos contaba que él de 9 años empezó a trabajar una colmena. Y él murió a los 90 años, entonces yo nací lo que es colmena, yo ya tengo los 50 años. Y pues él no, nunca nos acostumbró lo que es el perfume y lo que es su crema, todo eso no usábamos, por eso de la abeja, ni comíamos naranja, ni nada. Por el suave. Y lo dulce, porque el limón allá ve, yo ese día vine a cortar, se salieron todas, pero se ahuyentaron al... María hasta allá y ahí se ve. O solo aquí. Ahí nomás los voy a... Ahí está tu mamá. Vamos a ir a visitar a la... Vamos a ir a ver dónde.
dejan. Y a ver dónde nos dejan, es bien picoteado. No, porque van bien protegidos. No les hacen nada. Y se prenden entre la ropa. Ay, Dios, cómo se ve el... Ay, no, el zumbidito donde están es ahí prendido. Aquí. Así lo puedo agarrar con el guante. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, pues continuamos acá. Acá va mi tía. Estamos acercándonos. Estamos acercándonos más a lo que son las colmenas, ¿verdad? Como les decía, que esto es, pues, es herencia de mi abuelo. Él las trabajó durante mucho tiempo. Y pues las dejó y se siguen trabajando porque como es herencia de él, pues entonces no se puede dejar abandonar. Están los colmenas. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron abejitas? Aquí las está echando uno. Ahí están los trabajadores. Ahí están. No pueden ver. Yo no pensé que iba a llegar en mi momento de estar aquí en este lugar. Vamos a sacar este panalito. Es la primera vez también que yo entro con el ahumador. He entrado con mi esposo, pero nunca he... Solo acompañándolo. Cuando está como sacando miel y todo. Pero yo, él me dice andar a revisar y todo, pero yo no me animo. Aquí está el panal. Ese es el panal que se viene a sacar, miren, amigos. Ay, Dios, eso es delicioso, ustedes. Ahí está, Ahí está. Así como se le viene a sacar, se le viene a dejar su, sí, su comida. No vayan a pensar y van a decir, ustedes solo están sacándole la comida a las pobres abejitas. Ella, en verano, están buscando lo que es la florecita. Nosotros en invierno sí le damos su alimentación. Exacto, siempre se le viene a dejar su comida aquí. Que es el azúcar. Sí, jarabe de azúcar. Ajá. Se pone. Siempre se le viene a dejar. Y así como esas florecitas moraditas que da el monte, el bejuco, ajá, ellas van a jalar de ahí para ingresarlo hacia acá. Ahí está, ya lo está. Ahí, ajá, para llevar solo lo que es el panal. Ay, yo anduviera sin nada aquí, ya hubiera salido corriendo. No, no se puede entrar con cosas así. Sin nada, no, digo. Porque aquí, aquí sale. Aquí cuando nosotros trabajamos lo que es las colmenas, pues siempre traemos el humo. Ajá, protección, dijo, porque... Hay unos también que son alérgicos a la picadura, sí, de una abeja. Gracias a Dios, yo cuando he estado con mi esposo, ni una abeja no me ha picado. No, ¿verdad? No, sacamos la miel. Vamos a poner esto para que no... Para que no lleguen más. No lleguen abejas. Ya, mi nena se quedó durmiendo y le digo a mi mamá, si ya no regreso, ahí les encargo a mi hija. Ahí está. Ahí está. Ahorita lo vamos a poner, ¿vale? Ya, se va a tapar. Estamos trabajando ya. Ponen esa, exacto. No nos molestaron. Sí. No nos picaron, pues, no se alborotaron, pero cuando se alborotan, pues se les va para encima. ¿Vale? Exacto. Pero aquí no, gracias a Dios, ahí está. Ahí se está cubriendo ya. Aquí no pueden entrar ladrones. Que tiene valor, sí. Pero mi papá falleció, se quedó abandonado y cuando se venía a ver le hacían falta marcos. Ajá, porque se quedó abandonado. Y después, ahorita sí, casi no. No, pues, gracias a Dios. Sí. Es que está, por decirlo así, es en una montañita donde está, porque tampoco puede estar tan cerca de la casa, no por peligro de los niños. Sí, peligro de todo. Ajá. Animales, personas y todo eso. Exacto. Es entonces, sí, por eso está alejado. Vamos a quitarle la mielita a las abejitas. Ahí está. Vamos a echar uno para que se vayan. Para que se vayan aquí.
Ay, pero ahí se mira. Ahí está. Están bien mansitas. Sí. ¿Quién las conoce uno? Saben de que no vienen a hacerle daño. Ajá. Ahí está ya. Miren, y esa es la primera miel, Batía, sí, la miel blanquita. Ajá, es la primera. Sí, es la primera. Bueno, sí. Ahorita nos podemos sacar acá. Ya. Ya, no nos pasó nada. No, ya, no nos pasó nada. Oigan, todavía viene rodeando. Dicen que no se tira de tierra, no se hace mucho escándalo. Porque también ellas se enojan. Se enojan y atacan. Se enojan. Esta es una, ¿cómo se llama para ellas también? Va. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Ah, aquí es el corto donde sacamos para sacar la miel. Ah. Acá, aquí lo hicimos. Aquí se hizo lo que es y... lo circulamos bien, como se amarra, ¿verdad? Porque teníamos el cuartito de lámina y todo, pero los amigos de los ajenos se los robaron. Se los roban. Se robaron el horconcito y todo. Entonces ahora hicimos aquí. Aquí se pone lo que es el extractor, ¿verdad? Uh-huh. Es un tonel, se extracta la miel. Uh-huh. Y aquí la canoa. Con ese. Uh-huh. Pero eso lo llevamos para allá porque como es de material de... así de... de chatarra, pues, más que todo, ajá, que se lo lleva la gente, se no lo llevamos para allá. Sí, y desde también aquí no puede ver, no puede quedarse nada mal parado, porque se lo lleva. Eso también es extractor, también mi padre, él lo dejó hecho. Sí, ahí pues, lo estamos cuidando. Exacto. Y ahora, dice mi esposo que vamos a dedicarnos más a trabajar eso, de las sí, colmenas así para es. Que... no, no se termine, sino que sí, siga, sí, en vez de que se vaya terminando, vaya abundando así, más. Así estamos, ahorita ya es anhelo trabajar y... ajá, estamos ahí. Vaya que ahorita por eso del internet, ahí se mira todo. Sí. Mi padre dejó su libro, ahí está su libro donde él estudiaba cómo bajar enjambre, cómo hacer todo, pero no es igual como estar... exacto. Ajá, sí, pero así estamos. Gracias a Dios. Aquí primeramente Dios, ajá, hay que seguir sí, echándole sí, ganas. Ya ves que no le hicieron nada a Mari. Ahí anda Mari. Era conmigo a venir. A veces me da miedo. Pero uno siente que se muere el calor aquí adentro. Ay, están encerrados. Me lo detienen, ¿no? Que me quito los guantes. Ahí está. Aquí ya vamos para la casa. Ya lleva la miel para ir a entregar. Espero que les haya gustado. Tía, lo vamos a despedir. Espero que les haya gustado este contenido. La verdad que es muy bonito y es una experiencia muy bonita que solo es, no es solo de verlos a como estar ahí. Sí. Ajá, sí. Es algo muy bonito que he experimentado por primera vez. Ay, gracias a mi tía por darme la oportunidad de haber entrado ahí. Y espero que no sea la primera ni la última. A la próxima vamos a ver cómo, para grabarte, pues, para grabar, pues, ajá, cómo se saca y todo. Exacto, ajá, para que las sí, personas pero... lo vean. Ajá, completo de una vez. Entonces, nos vamos a despedir. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.